Me llamo John Santacana, soy deportista paralímpico y bueno, con 8 años me diagnosticaron un problema a la vista, una enfermedad degenerativa que por cuestiones de la vida me ayudó a descubrir algo que ha sido para mí mi pasión, el esquí. He participado en 4 Juegos Paralímpicos, en varios mundiales, llevo 15 años dentro del equipo nacional y me autodefino como una persona pues, luchadora, confiada y que trabaja muy duro por sus objetivos. En el año 2013, pues seguramente estábamos en uno de los mejores momentos de forma de nuestra vida y nos estábamos preparando para esos Juegos de Sochi, para los que nos quedaban 6 meses, ¿no? Y era como la recta final. Y bueno, en un entrenamiento físico, pues en una arrancada, corriendo, de repente noté pues como si me dieran una patada por detrás, me caí al suelo, me giré y no había nadie, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento el cuerpo sabe que no te puedes poner de pie, sabe que te has hecho daño. Fue duro porque fue regresar a España, 25 horas de viaje en un avión yo solo, pensando en que sabía ya que me había roto el tendón de Aquiles y que me estaban hablando de que la recuperación serían 7-8 meses mínimo, ¿no? Fueron 4 meses muy, muy intensos de prácticamente 8 horas de trabajo diario y en 4 meses y medio ya empezaba a poder hacer la readaptación en nieve. Pude asistir a los Juegos de Sochi y además conseguimos ganar un oro. Los factores principales para una recuperación rápida como la que yo tuve son la cirugía, el tratamiento médico, el tratamiento de fisioterapia unido a la voluntad propia y los complementos que puedan ayudar a regenerar esos tejidos rotos. En mi caso estuve tomando Tendoactiv durante prácticamente 3 meses, que fue lo que ayudó a que se regenerara más rápidamente el tendón. Evidentemente en los momentos de lesión hay altibajos, entonces yo creo que he sido una persona siempre que ha confiado mucho tanto en el entorno que le ayuda, en un equipo multidisciplinar, como en mí mismo, ¿no? Confiar que podía conseguir las cosas.